Hi, my friends, how are you? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, teacher. Le extrañamos ayer, Maritza. Ay, sí, no me pude conectar. Estuve un poco mal de salud, de hecho, todavía, pero aquí estamos. Ay, la veo que está igual que yo, un poco irritada. Bueno, creo que ese es el común denominador estos días, ¿verdad? Miren que yo ya voy casi que por más de 2 semanas de estar así y todavía no se me quita y sigo mal. No, lo mío, fíjese que lo mío era un dolor abdominal. Eso estaba hablando con mi esposo, que me salvé de que no me rajaran en el bendito seguro, que todo les gusta, todo cortar, cortar, cortar. Entonces, me salvé de una porque ya la querían cortar. Ya me querían cortar. Ay, no. Casi me les escapo. Ay, no. Y mire, bueno, que pero una aquí estoy. cosa es otra. Ay, sí, mire que. Terrible. Pero aquí estamos ya listos. Sí, qué bueno, ¿verdad? Y los demás también me alegra de verlos por acá. Igual como pueden escuchar, mi garganta sigue lastimada, ¿verdad? No, ya no sé ni más qué hacerle, pero vamos a intentar continuar. Antes de comenzar, pues vamos a hacer lo siguiente, que es en este caso la tarea número 6, que era la tarea del día de ayer, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos acá. Esta es la plataforma virtual. Yesterday's class, so we were studying, right? The simple present tense in just affirmative sentences and negative sentences with the personal pronouns that they were I, you, we, and they, right? We don't have they here. So today we are going to be studying the third person singular. So to this one, I just invited you to pay a special attention to the structure that we have here and here as well, right? But basically here it was asking to us to unscramble the sentences, right? And to make them the statements in the correct order. Here, there is something that we need to remember, right? The order, or in this case, the pattern, it's always going to be the same. We are going to have the subject, the verb, and at the end, the complement, right? That is gonna be always our just pattern in every sentence that we have, especially here in simple present tense, right? So, do you have any question regarding to this exercise, or have you done it or no yet? Okay. No sé si ustedes tienen alguna pregunta concerniente a este ejercicio o estamos bien hasta acá. Ustedes me dicen, ya vamos a repasar un poquito el presente simple antes de continuar. ¿Preguntas? ¿Viene alguna pregunta? No, estamos bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Pues si no hay preguntas, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso. Acá les dejo el ejercicio. Prácticamente, ¿verdad? Que era el que les había prometido. Espero que podamos hacer el número 7 el día de hoy, ¿verdad? Para poder continuar. Me voy a ir al documento de Word, que es el que pues quiero que ocupemos ahorita. Muy bien.
So, yesterday, right, o lo que estuvimos hablando acerca de ayer, del día de ayer, estuvimos viendo presente simple con lo que eran los pronombres personales, I, you, we y they, ¿verdad? Que era lo que estuvimos viendo. Dijimos que en el presente simple íbamos a utilizar, pues, el auxiliar do y que eso solamente se iba a ver reflejado dentro de las negativas y las preguntas, ¿verdad? Y lo que estábamos hablando hace un momento, el patrón que tenemos para ordenar oraciones siempre va a ser el sujeto, el action verb, ¿verdad? Aquí las ponía que era un action verb, pero era pues el verbo, ¿verdad? El complemento y el puntito al final. Acá, si ustedes lo quieren poner así, sería en base form, ¿verdad? En forma base en estas oraciones. Entonces teníamos un par de lo que eran, ¿verdad? Un par de oraciones acá o ejemplos así bien random que estábamos dando, ¿verdad? Y acá pueden ver, podemos agregar un par más. Déjenme borrar estos acá. Agreguemos un par más. Ejemplo, puede decir usted, I eat, ¿verdad? My breakfast. I or you take the bus, por ejemplo. Veamos la siguiente. They read a book. And we listen to the music. Nosotros escuchamos música, ¿verdad? Y aquí tenemos otro par de ejemplos con otro tipo de verbos o otro tipo de action verbs que de igual manera están en presente simple, ¿verdad? Ya aquí ellos ya están en presente simple. Si las miran o está muy pequeño. Así quizás mejor, ¿verdad? Y acá las tenemos en presente simple, ¿verdad? Yo como mi desayuno, tú tomas el bus, ¿verdad? Ellos leen un libro, nosotros escuchamos música, ¿verdad? Y acá tenemos pues un par de oraciones de nueva cuenta solamente para recordar lo que estuvimos estudiando el día de ayer. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a lo que se estudió el día de ayer. No, teacher. ¿No? ¿Seguros? Sí. Ok. So, si no hay preguntas, vamos a comenzar ya directamente con nuestra clase, ¿verdad? Que sería la del día de hoy. So, today is May the 31st, right? May has already ended up. Ya terminó mayo, ¿verdad? Y vamos a comenzar ya el ombliguito del año, junio. Entonces, acá tenemos qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. We are going to describe partners' daily routine at work, right? So this one is going to be video conference number 7. We are going to study once again simple present, affirmative and negative statements, right? We are going to have a listening practice. On this listening practice, right, we are going to listen into a conversation. This conversation has or described different jobs, right? So we are going to hear five people talking about their jobs. Their jobs are these ones, the ones that we have here. We need to place them in order, right, according to what we hear. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una práctica de listening. En esta práctica de listening, vamos a escuchar cinco personas hablando acerca de sus trabajos. Hay que poner special attention, ¿verdad? Son estas cinco profesiones o en este caso jobs que tenemos acá y tenemos que ponerla en orden de acuerdo a lo que vayamos escuchando. Vamos a escucharlo twice, ¿verdad? La primera va a ser solamente para familiarizar nuestro oído y la segunda ya vamos a empezar a contestar. Permítanme un segundo que espero que el audio sí me lo vaya a compartir. Permítanme. Deseo hacer algo acá. Dale un segundo.
Quiero ver si me va a compartir el audio. Muy bien. Esto solo va a ser prueba de audio, ¿verdad? A ver si me lo comparte. Realmente, pues no sé si lo va a compartir o no. Así que para que lo podamos ver de esa manera, ¿verdad? Va a ser prácticamente solo compartir el audio. Así que regálenme un par de segunditos acá. Si lo pueden escuchar, no. No, teacher. No, teacher. Ok, vamos a ver si poniendo por acá nos lo va a compartir. Déjenme ver. Vamos a ver. Vamos a ver si así. I work on Saturdays and in the school. Yes. ¿No? Yes. Sí. ¿Hoy sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, ok. Bye. Let's pay a special attention. And the reason why we are going to be paying a special attention is because this audio is British, right? So it's not American. So probably the accent is going to be just sound different for you. So pay attention to that one. Y vamos a poner especial atención al audio. ¿Por qué razón? Porque es británico, ¿verdad? Y entonces puede que el acento cause un conflicto en el oído, pero solamente hay que prestarle atención. So pay attention and we are going to play it the first time. Lo vamos a poner la primera vez para ahorita. Hey, I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy, because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British. Okay, how do you feel? ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? ¿Difícil? ¿No? So-so. So-so. All right. Okay, so I'm gonna help you somehow, right? Les vamos a ayudar por acá. I'm gonna place for you the transcript, right?
Les voy a poner el transcript para que ustedes lo puedan ver y así ustedes puedan ir ayudándose un poquito con respecto a las respuestas que me van a ir dando, ¿verdad? Lo vamos a hacer later on, que es it cannot be simultaneously, ¿verdad? Es bastante difícil hacerlo de manera simultánea, pero ya vamos a ver. Just one second. I'm sorry, guys. This beautiful throat that I have doesn't want to work for me today. Esta mi garganta no quiere ya que trabaje. Vamos a ver. Por favor, me hacen saber si pueden ver en este caso la... Ah, no, pero aquí están viendo otra cosita, ¿verdad? Regálenme un segundo. Veamos si lo pone. Permítanme, chicos. The exercise. There we go. And here we go. All right. Let's see. Can you see the transcript? Yes, lo miran bien. ¿Lo alcanzan a ver o está pequeñito? It's fine. Está pequeñito. Está pequeñito. Otro por acá. ¿Qué tal así? Todavía. Uy, está muy grande. ¿Así? Sí, así. Okay. All right. So let me play the recording once again. So pay special attention to it. Cancel. To find others like it, visit summer holidays when I'm not at university. Oh, A. There we go. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. Separo. This is not good. Good. Yeah. A. I work on Saturdays and in the... ¿Sí pueden escucharlo? ¿Sí? Sí, okay. School holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. Veamos. In the first job, which one is the one? In the first job. The shop assistant. The shop assistant, right? Good job. Job assistant. Okay. All right. What about the letter B, right? Tour guide. Tour guide. Uh-huh. Tour guide. Okay. Trabajo. Veamos el siguiente. C. I like my job. But lots of people don't like coming to see me because they hate it. It's hard work, but it's great to help people when they have a problem.
It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. Okay, let's see. Let us see. What is he talking about? Dentist. Dentist, right? Job. The dentist. The dentist. And what about the letter D? It's a pilot. It's a pilot, yes. Good job. So let's listen to the last one, right? We already know that it's gonna be what? El último ya sabemos que es el qué? Nurse. The nurse. The nurse. Okay, let's listen it then just only for fun. E. I work in a hospital in the city center. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. That one. So, do you have any questions regarding to the vocabulary here in the transcript? ¿Tienen ustedes alguna pregunta del vocabulario en el transcript? En la parte del A, cells. This one. Cells. Esto es vender. Chop cells. Vender. Okay. Y aquí queda trabado. ¿Alguien más? En sí, en la parte dice they ate o ate dentist ate. This one. Yes. They hate dentists. Ellos odian los dentistas. Ellos hate odian los dentistas. Odiar. Hate es odiar. O detestar en este caso. Thanks. You're welcome. Someone else? Is there anyone else? No. No? All right. So if there's no one else, so with this one, yes? Someone talk? No? Yo, teacher. Oh, go ahead. Tell me. En donde dice snow and, en la D, snow and thunderstorms, eso no sé qué es. Oh, the thunderstorms, here, snow and thunderstorms. En este caso es la nieve, ¿verdad? O podría ser ventiscas, se podría entender como ventiscas también, o tormenta invernal. Y las thunderstorms son, en este caso, las tormentas, pero donde hay truenos, ¿verdad? Es más que todo que truena y truena y truena y no cae la lluvia, sino que es aquel sonido, el choque de las nubes, ¿verdad? Thunderstorms. A lo que nosotros también le llamamos la tormenta eléctrica, ¿verdad? Acá. Entonces, eso es lo que afecta en los planes, ¿verdad? Si alguien ha tenido la oportunidad de viajar, dicen que cuando hay tormenta es bastante terrible ir en un avión, ¿verdad? Entonces, yo no lo sé, la verdad, pero mucha gente que se ha subido a algún avión, ¿verdad? Y me ha comentado, dicen que es feo y que para las personas que pilotean dicen que es bien difícil, ¿verdad? Así que, si algún día alguien experimenta algo así o ha experimentado, compártanlo, ¿verdad? La experiencia, to know.
Just how does it feel? Muchos dicen que es bastante terrible, ¿verdad? All right. ¿Alguien más que tenga pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No. Ok, si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Pero antes de continuar, le voy a pasar lista, ¿verdad? Antes de que continuemos. Así que agradeceré el present, ¿verdad? Que me digan si son tan amables o si no, que me levanten la manita con un emoji, ¿verdad? Para saber que ustedes están por acá. Y aunque sé que muchos no se van a conectar hoy porque están igual que la teacher de enfermitos, veamos quiénes tenemos acá. Abigail Mejía Mendoza, you're here, right? Thank you. Andreita García Romero. Andrea, you're present, here. Teacher. Thank you. Edith Hernández Chacón. Here. Present. Thank you. Eduardo García Flores. We don't have Eduardo, right? Eva Orellana Hernández. Eva. No tenemos a Eva. Franklin Jiménez Mejía. Franklin, I saw you a couple of seconds ago. You are here. Jennifer Baez Portillo. Jenny? No, she's not here. Jose Guzmán, you are here, Ezequiel. Yeah, I'm here. Thank you. Julio Caridad Valiente, Julio César. No, he's not here. Kenia Rodriguez Zelaya. You are present. Thank you. Lady Chicas Hernández, you are here. I saw you, right? Thank you. Marco is not here. Marix Hernández del Sánchez está acá. Present, teacher. Thank you. Miguel Mendoza Pichinte, you are here. Miguel Pascual Vázquez, you are here as well. Present. Thank you. Oscar is not here. Paolita Mejía Hernández, she's here. Present. Thank you. Rafael Magaña Barahona, he's here. Present. Thank you. Rosa López Urrutia, you are here. Present. Thank you. Michelle, she's not here. And Joel Hamhiron Sanchez, you are here, right? Yes, you are here. Yes, I saw you. Thank you. Some of your classmates, they reported themselves, right? Sick. And I do understand them. It's kind of crazy. Take care of yourself, guys. Cuídense, ¿verdad? Miren que esto anda pegando fuerte, esta situación de la gripa. So let's see. Regarding to the listening practice, any question that you might have. Concerniente a la práctica de listening, ¿tienen ustedes alguna pregunta? No, estamos bien. Ahí. Ok, si estamos bien, perdónenme, miren, hoy sí que ya mi garganta me está diciendo como que ya no quiere, ¿verdad? Pero we will try. So let's see, right? Conversation, right? We have the conversation here. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, right? Vamos a leer esta conversación. I'm gonna try to do it twice for you. And then we are gonna go in groups and we are gonna practice this conversation, right? So we have Janet and Cindy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a repetir lo que es la conversación dos veces para que ustedes lo puedan escuchar. Luego, pues vamos a ir a un ratito a los grupos, unos 5-7 minutitos para que ustedes puedan practicar el diálogo con una pareja, ¿verdad? Tenemos a Cindy y a Janet. So let's get started. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls.
Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends, and finish that, right? So let's see once again. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends, and finish there, right? So do you have any question regarding to the vocabulary or the pronunciation? Got any question regarding to the vocabulary or the pronunciation? How do you say schedule? Schedule. Schedule. Yes, schedule. Arranges. 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 Yes, arranges. You're welcome. Someone else? Paola was seeing your intention to talk or no? Yes. Yes, iba a preguntar lo de arrange. Ah, lo de arranges. Se la robaron entonces. Le leyeron la mente. Okay, but it's arranges. Yes. I would like to know about bookkeeper. What is the difference in bookkeeper and accountant? Era lo que decíamos, ¿verdad? Acá nosotros lo conocemos como el auxiliar contable y el contador, literal, ¿verdad? Siempre hay dos personas. De hecho, puede ser la persona que se lleva los libros contables porque es que no estoy muy seguro. No estoy muy segura. Hay otra rama dentro de la contabilidad. Bueno, si alguien acá es contador, que nos puede decir que hay una persona que se lleva los libros o llega a ver los libros, ¿verdad? Lo que le llaman el libro diario. Entonces, ese no sé si es un auditor, ¿verdad? Podría ser también el bookkeeper. Entonces, son casi que lo mismo, pero no hacen lo mismo, ¿verdad? En traducción es lo mismo, pero no hacen lo mismo. Entonces, estábamos en esa disyuntiva también anteriormente porque vimos el bookkeeper y decíamos eso, que era probablemente el auxiliar contable o la persona que tenía en su poder los libros, ¿verdad? No solamente era el contador. Entonces, en meaning, traducido al español, es lo mismo, es contador, ¿verdad? Pero para hacerle como una distintiva, decíamos que era el auxiliar contable, porque estábamos en esa disyuntiva. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Okay. No questions. No questions. Ok, si no hay preguntas, vamos a ir a los groups entonces. Espero que nadie tenga problemas con micrófono. Todos están bien con su micrófono, todos pueden participar. Sí, todo bien. Dos, sí, probando. Okay. Probando sonido. Ok, so si todos pueden participar, ¿verdad? Para que no vayan a dejar solo un compañero. Are you gonna need the... ¿Van a necesitar ustedes la fotografía? Are you gonna need the picture? Because también está dentro del manual. Ya les digo en qué página. Es la página número 21. The page number 21. O si necesitan la picture. Sí, better. Sí, teacher.
Okay. Teacher. Diga, diga. Antes, en la antigüedad, yo recordaba y busqué algo en internet con relación al bookkeeper. Y actúa, bueno. Perdóneme, tuve que destornudar y no le escuché. Repítame, por favor. Okay. Sorry. En la antigüedad se llamaba tenedor de libros al contador. Ah. Entonces, según lo que dice en Wikipedia, dice sí. Antiguamente se llamaba tenedor de libros a la persona encargada de hacer en los libros los asientos necesarios al buen orden y claridad de las operaciones de una casa de comercio. Era una profesión equivalente a la actual del contador público o contable. Creo que quizás de ahí viene la palabra bookkeeper. El tenedor de libros. Es cierto, sí, puede ser de esa manera. Puede tener ahí en su raíz la etimología de la palabra, ¿verdad? En realidad, sí, si usted lo traduce tal cual, es lo que usted me está comentando, tenedor de libros. Yo en realidad en materia de contabilidad, le soy honesta, no sé mucho, ¿verdad? Por eso les hacía como que esa pequeña diferencia, porque en realidad al final, en traducción, es contador, ¿verdad? Entonces, anteriormente, ¿cómo manejaban contabilidad o cómo se manejaba contabilidad? Les soy honesta, no sé cómo es. Pero si usted nos comenta que antiguamente se llamaba tenedor de libros a lo que actualmente se le llama el contador, ¿verdad? Pues de ahí viene la palabra. Le agradezco mucho. Gracias por la aclaración, ¿verdad? También. So, ahí tenemos una más, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que este es el bookkeeper. Podemos decir como la old form del accountant, ¿verdad? Como la forma antigua de lo que es el accountant, ¿verdad? Así lo podemos manejar. Como accountant también, pero una manera más antigua de decirlo, ¿verdad? Que era el tenedor de los libros. Imagino que hacen lo mismo, ¿verdad? Hacen casi que lo mismo que los contadores hasta cierto punto. So, thank you, Abby, for the participation. Gracias, Abby, por la participación, ¿verdad? Le agradecemos mucho. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, opinión, duda? ¿No? Ok. Si no hay, déjenme hacer los grupos para que ustedes puedan participar. And we are going to have a trio. Vamos a tener un trio por acá, ¿verdad? Vamos a tener un trío. Vamos a mover. Okay, so the rooms are open now. Ya están abiertos los cuartitos para que ustedes puedan entrar. Andreita, si se va a poder entrar al grupo. Usted está asignada al número 6. Ok. ¿Te gustaría ser Janet? Sí. I will be Cindy. Dale, pues. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kerry is very busy. Really? Who is Kerry? The new secretary. Her schedule is very tight,
On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekends? ¿Eh? ¿Hasta ayer? Sí. Ok. ¿Te parece si cambiamos hoy? Email to the bookkeeper, and on Friday she arranges meets. She is so busy. Ok. Si quiere, cambiamos. Bye. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do in the harder days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. Tight. On Monday, she made many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday. On Wednesday, she sends. Esta es. ¿Qué no pasa acá? Obisi, no sé cómo se pronuncia. Ajá, Obisi. She is Obisi. And on weekends. Uh-huh. Es casual, el que más me cuesta. Casual, ajá. Creo que ya nos va a sacar, ¿verdad? Sí, ya casi. Todavía no. ¿Todavía podemos hacer uno? Sí, todavía pueden hacer uno. Avisando, estoy que ya voy a cerrar, pero todavía tienen tiempo para hacer uno. Ah, pues así es este. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very thick. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends. Good job. So yeah, I'm gonna close the rooms at the moment, right? Good job. Thank nurse. You, teacher. Gracias, teacher. Y estamos regresando a la main session, ¿verdad? So veamos acá. Trabajo, ¿verdad? Y los que pude escuchar, o de los pocos que pude escuchar, pues se les oyó muy bonito. Lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Siempre esto va a ser un trabajo bastante extenso hasta que se logre realmente alcanzar lo que pues
es lo necesario, pero no es imposible. Así que por lo que pude escuchar, muy buen trabajo. En este caso, ¿verdad? This is tight, 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 tight. Ahí por ahí algunos les escuché un poquito de inconveniente con esta pronunciación, pero es tight, tight, ¿verdad? Here this question, ¿verdad? Con esta pregunta, what does? Esta pronunciación de este, que es el auxiliar, ¿verdad? Es does, does, does. What does she do the other days? ¿Verdad? Recordemos la S porque es un plural. What does she do the other days? ¿Verdad? Entonces acá tenemos esto. Veamos otro, pues solamente. Me lo escuchó a mí, ¿verdad? ¿Sí? Me lo escuchó a mí, ¿verdad? A usted, no, 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 realmente no. Este, fíjense que no, yo entro a las así dentro de la, dentro a lo que están haciendo y los escucho, ¿verdad? Pero en realidad no me fijo en el nombre. Yo por lo general no corrijo cuando usted está hablando porque no me gusta interrumpirlos. Prefiero hacerlo ya en comunitario, ¿verdad? Es, para mí es más sencillo porque ya cuando a uno lo interrumpen, uno se queda, ay no, ya la voy a regar en la otra, ¿verdad? Entonces, este, es mejor no hacer así, que solo seguirlos escuchando, ¿verdad? Y no es porque no les ponga atención, si en realidad sí les pongo atención a lo que ustedes están diciendo. Pero por eso prefiero mejor hacerlo en comunitario. Esta, ¿verdad? Tengamos cuidado, en lugar de una U, es una I, entonces es busy, ¿verdad? Busy, busy, busy. Y es de esa manera que tenemos acá. No sé si... Excuse me, how do you say busy? ¿Cuál? Busy. 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 Very busy. Yes. ¿Mm? Yes. ¿Cómo? Perdón. No. How do you say very busy? Ah, very busy. Muy ocupado, muy ocupada. Very busy. Esta okay. U se convierte como en una I de puntito, ¿verdad? Cambia su pronunciación un poco. Entonces es very busy, very busy. Muy ocupado o muy ocupada, ¿verdad? Ahí depende del contexto en que se esté hablando, ¿verdad? O puede ser ocupados también si tiene un pronombre plural, ¿verdad? Si hay un plural ahí. Very busy. No sé si hay alguna otra que ustedes tengan con respecto a esta conversación. ¿Tienen ustedes alguna otra? How do you say here? No, the new secretary here. She's Dulie. Ok, este, ¿verdad? Tengamos cuidado, acá esta E no se va a convertir en una I como nosotros tenemos acostumbrados al alfabeto, ¿verdad? Sino que esta va a ser directamente una E tal cual. Entonces la pronunciación de esto es her, 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 her is casual, is very tight, ¿verdad? Her schedule is very tight. Her schedule is very tight, ¿verdad? Es bastante ocupado, apretado, ¿verdad? Este tight es apretar, ¿verdad? O es apretado en este caso. Entonces, para hacerlo una traducción, podríamos decir su horario es bastante ocupado, ¿verdad? O pasa bastante ocupado. No sé si habrá otra por acá que ustedes tengan pregunta. How do many meetings? Meetings. The meaning. Meaning, no meeting. Meeting. Oh, okay, meetings son las reuniones, ¿verdad? Reuniones.
arranges meetings, arregla u organiza. En este caso, para darle un sentido más españolizado, sería organiza reuniones o organiza las reuniones. Thanks. You are welcome. También puede ser reunion, ¿verdad? Pero esa reunion es un, es como ya una traducción tal cual, ¿verdad? La reunion es una traducción tal cual. Así que es mejor utilizar los meetings. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta concerniente a esto? ¿No? No, teacher. No, teacher. All right. So, por favor, ¿verdad? Si bien es cierto, me disculpo, mi garganta no me está dando para mucho. Esta correcta pronunciación, cuando nosotros tenemos una pregunta, va hacia arriba. La entonación se les va a ir hacia arriba. Entonces, para que no se les escuche flat. Entonces, una correcta pronunciación sería, good morning, how are you? How are you? Entonces, va hacia arriba, ¿verdad? She's so busy. Acá, ¿verdad? En este caso, she's so busy. Entonces, ella está bastante ocupada, ¿verdad? En un weekends, en un weekends, en un weekends. Y que se escuche ese sonido hacia arriba, ¿verdad? What does she do the other days? What does she do the other days? Entonces, se les va a ir un poquito hacia arriba la pronunciación con respecto a las preguntas, ¿verdad? Really? Who is Kathy? ¿Verdad? Who is Kathy? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, va hacia arriba un poco para que ustedes lo puedan tomar en cuenta en pronunciación para que no se les escuche flat el sonido, ¿verdad? Un sonido flat es donde no hay más que solo la pronunciación de la palabra sin ninguna inflación de su voz. Donde van a tener inflación de voz es, por ejemplo, en los question marks, en los exclamation marks, como en busy, ¿verdad? Etcétera, que se nota un sonido, ¿verdad? Se nota, bueno, en este caso, sorpresa o pregunta, ¿verdad? Por el sonido. Ustedes, pues, para que lo recuerden. Entonces, being said that, ¿verdad? Dicho eso, let's go on the grammar part, right, that we had for today. On grammar, we are going to be studying affirmative and negative sentences, but now with the third person. That's what we are going to be studying. Let's go on the document that we already have. And let's see a simple present, right? Simple present, third person. Third person singular, ¿verdad? Y este es el presente simple en la tercera persona singular, ¿verdad? Oh my gosh. Déjenme hacerlo un poquito más grande acá. Okay. So this is what we are going to be in a study. What are the personal pronouns, right? The personal pronouns for the third person, they are he, she, and it. Tenemos estos. And we are gonna use an auxiliary for it, which is gonna be does, right? As in do, we are gonna have it just in questions and negative, right? Negative sentences. And negative sentences. And so this is what we are gonna be using, right? We are gonna be using the personal pronouns, he, she, and it, and the auxiliary verb, does, as a part of them. They are exclusive, right? Does is exclusive just only for these three guys, no more than them, right? No more than them.
es lo que tenemos acá, ¿verdad? Decimos que el presente simple en la tercera persona singular. Vamos a utilizar los pronombres personales, el de él, de ella y eso, ¿verdad? Que es para animales o cosas. Y vamos a utilizar, o vamos a utilizar en este caso también lo que es el auxiliar does para lo que son preguntas y negativas. Solamente en esas oraciones se va a ver reflejado el auxiliar, ¿verdad? Ahora bien, tenemos un patrón. Permítame. Sorry. Tenemos un pequeño patrón acá, ¿verdad? Va a ser el subject plus el verb with S. Vamos a tener acá con una S. With S, right? Plus the complement. Plus the point at the end, right? So this is going to be like our pattern, right? For the affirmative sentences. Y vamos a tener un pequeño patrón acá por las oraciones afirmativas, ¿verdad? Va a tener usted su sujeto, va a tener el verbo con S. En este caso le vamos a agregar S a los verbos. Y vamos a tener el complemento, ¿verdad? Que ya sabemos que es un noun o algo más que ustedes tengan. Y también vamos a tener el puntito al final. Ahora bien, vamos a tomar uno de los ejemplos que dimos al principio de la clase en nuestro repaso, que van a ser estos de acá. Vamos a tomar estos ejemplos para que ustedes puedan comparar. Ahora bien, en la primera persona, if you remember, we just only have the verb in base form. Let's do it in third person, right? And let's do it with she. She, it, her, breakfast, right? As you might able to see here, you have to add the S, right, to this sentence. Tenemos que agregarle la S a la oración. Let's place it in here. So, she eats her breakfast. Let's take the second one, right? Let's do the second one with he. He takes the bus. As you might be able to see here, we have the S once again, right? Let's do it as well with three, right? And let's do it with she once again. She reads a book, right? And let's do it here with it listens to the music. Right? And as you might able to see here, we have in all of them, the S, a companion to the verb, right? So whenever we have the S in the third person, it's letting us know that here is happening the simple present tense, right? But this S is gonna be added just only in the third person singular for the personal pronouns he, she, and it. ¿Qué es lo que tenemos acá, verdad? Tenemos lo que es las afirmativas. Dice que vamos a tener un sujeto, un verbo con la S, más lo que es el complemento y un puntito al final. Tomamos nuestras oraciones que teníamos del principio de la clase, ¿verdad? Que recapitulamos un poco y tenemos acá en primera persona. Si recordamos las de la primera persona, nuestro verbo se mantiene en la forma base sin hacer ningún cambio cuando tenemos I, you, they y we. Caso contrario, cuando nosotros tengamos la tercera persona, ¿verdad? Al tener yo una en tercera persona, usted lo que va a hacer es agregarle la S al final del verbo. Y de esa manera, ahí vamos a estar diciendo que aquí hay un presente simple, ¿verdad? Y así se va a destacar del resto y las terceras personas. Esto solamente va a pasar con he,
¿verdad? She and it. Con otros de los personal pronouns que tenemos o con otros nombres que no sean masculino, femenino o de alguna cosa, eso no va a suceder, ¿verdad? Se va a quedar todo en su forma base. No sé si estamos bien hasta acá. ¿Estamos bien hasta acá? Perdón, diga. De mi parte, sí, teacher. Qué bueno, me alegra escuchar eso. ¿Alguien más? Si alguien tiene alguna pregunta, duda. No. No, ok. Qué bueno. Pues si no hay dudas, si no hay preguntas, continuamos entonces. Antes de irnos a las negativas, ¿verdad? Antes de irnos a la parte negativa, vamos a ver algo que nos interesa y que en este caso es the present simple spelling rules. These spelling rules are the way that we are gonna convert the verbs into the third person singular, right? So it says here that most of the verbs take the S in the third person singular. He, she, and it, right? So these ones are the ones that we just studied, right? That most of them take the S at the end in the third person singular. But as well, we have some special endings, like the double S, the SH, the CH, the X, and the letter O. So if you have these type of endings in the verbs, you are not gonna add only the S, you are gonna add the ES, right? So basically means is gonna be converted into misses, finish into finishes, watch into watches, mix into mixes, and go into goes. Así sería de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esa es la manera en cómo se van a escribir los verbos en la tercera persona. Lo que acabamos de ver es que pues a la mayoría se les agrega solo la S al final, ¿verdad? Y ya sabemos que es tercera persona. Más sin embargo, los verbos que terminan en una doble S, SH, CH, X o O, en este caso usted lo que le va a hacer es agregarle la ES al final cuando usted tenga al presente simple, ¿verdad? Solamente en terceras personas. He, she, and it. Ahora también vamos a tener uno más, ¿verdad? Vamos a tener tres de ellas. Una consonante plus Y, a consonant plus Y. In this one, the Y is going to be erased and you are going to place IES, right? Like in study and Christ. Remember, you have to have a consonant and the letter Y. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener una consonante más la Y, dice acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted lo que va a hacer es eliminar la Y y va a agregar IES cuando tenga terceras personas. Pero recuerde, debe de haber una consonante antes de la Y. Now we have vowel plus Y. So if you have a vowel plus Y, you are just going to add S, right? Like in the verb play, it's going to be plays. In the third person singular as well. So, en este caso, ¿verdad? Tenemos una vocal más la Y como en el verbo jugar, ¿verdad? Entonces, si usted tiene esta vocal y tiene Y al final, usted solo le va a agregar S. Aquí no vamos a hacer ningún cambio. El cambio solo se da cuando hay una consonante más una Y, ¿verdad? Una consonante más una Y. Okay. Do you have any question regarding to this? ¿Tienen preguntas acerca de esto? Have any question? No.
No, teacher. No. You sure? Teacher. So, si estamos... Miss. Dígame, lady. Y con respecto al verbo it, en el ejemplo que usted nos compartía anteriormente, cuando son, veo que it, no sé, quizás no he comprendido bien, no cumple de las tres reglas que usted nos menciona ahorita, ¿verdad? En ese caso, los verbos solo, el verbo en ese caso solo se le agregaría la S. Correcto. Si no entra en ninguna de las tres categorías que tenemos ahí, por ejemplo, como usted mencionaba, el verbo comer no entra en ninguna de las categorías. El verbo take tampoco me entra en ninguna categoría. El verbo read tampoco me entra en ninguna categoría. Y tampoco el verbo listen, ¿verdad? Que es el verbo escuchar, no entra en ninguna categoría. Entonces, cuando no entra en ninguna de las tres reglas, por decirlo así, ¿verdad? Dentro de las tres reglas, usted lo único que hace es agregarle la S. Entonces, ahí ya lo convierte en tercera persona. Y así sucesivamente en cualquiera de otros verbos, porque aquí podría tener I fix my car, por ejemplo. Yo reparo mi auto, ¿verdad? Y podría tener otro, ¿verdad? He... Fix. ¿Cómo creen ustedes que iría? Así. Así. My car. ¿Cómo creen ustedes que iría? Fixes. Fixes, ¿verdad? Entonces, acá sí, como ustedes pueden ver, entra dentro de la categoría de la X. Entonces, si me entra en una categoría, yo le aplico la regla. Si no, no. Otro, déjenme ver otro que no sea de eso. Ah, ya sé. Por ejemplo, tengo uno acá, ¿verdad? Yo compro una nueva cartera, por decirlo así. De nueva cuenta, si entra dentro de una regla, pero de igual manera, si esa regla no me existiera, yo tendría que agregar solo una S, ¿verdad? She buys a new purse. Right. So aquí tienen otro. Y así sucesivamente, hay muchos que no van a entrar dentro de la categoría y usted lo único que va a hacer es agregarle la S. ¿Verdad? S. S. ¿Verdad? Una S al final. No sé si está ahí, estamos claros o los confunde un poco el spelling. Yes. Thank yes. You. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda? No, estamos bien hasta ahí. Ok. Perdónenme, hoy sí creo que this is getting worse, right? Let's see if there are no questions, let's continue. Si no hay preguntas, vamos a continuar. And what is the next, right? ¿Qué es lo que nos sigue? The next is the negative sentences. Los siguientes son las oraciones negativas, ¿verdad? Vamos a ver. We're gonna place it just negative. I'm gonna write it down here.
career. All right, so here we have, right? So the negative sentences, we are gonna have the subject, the does and the not, plus the verb in the base form, plus the complement, plus in this case, the point. So let's take the same, right? Here we are going to take this example. So by following the one that we have, it says that we are going to have the subject, the does, the not, plus the verb in the base form, which is mean without the S, and the complement, right? And that will be it. And the complement. Oops. The breakfast. So as you might able to see here, I have the verb without no change, right? No S, no S, right? Let's do the same with this one. He doesn't take the bus, right? And let's do this one. Okay, so let's see here, right? We have different examples. Let's remember that this one, the contraction is just only for talking. So here, as you might able to see, in all of the examples that we have, the verb has come back to the base form. Why is that? Is because we have the auxiliary does present, right? Let's remember that this one is called auxiliary instead of being calling, right? Or instead of being saying just as the verb does. So it's gonna be the auxiliary. Whenever you have the auxiliary present, your verb into the third person has to come back to the base form. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá, verdad? Tenemos las oraciones negativas. En las oraciones negativas vamos a tener el sujeto, el does, que en realidad acá no es un verbo, sino que se va a llamar auxiliar. Van a tener el not. Su verbo se va a ir a la forma base. Por favor, más un complemento, ¿verdad? Y su puntito al final. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Acá tenemos nuestras oraciones, ¿verdad? Las que estábamos haciendo de comparativo. Como pueden ver en la forma afirmativa, ya tiene la S. Si yo lo paso ya a la negativa, la S desaparece y el verbo se convierte en su forma base. Entonces, cada vez que ustedes tengan el auxiliar, ya sea de forma contractada, que decimos que solamente es para hablar, o ya sea así de esta manera, does not, su verbo se va a ir a la forma base. Usted, ¿verdad?, lo va a dejar sin la S. Eso quiere decir que no va a sufrir ningún cambio. Pero eso solo va a pasar cuando usted tenga auxiliar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Are we clear? Yeah. Yes, ok. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿El resto de la clase? Sí, teacher. Yes, teacher. Do you have any questions? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No, teacher. Ok. So, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer una pequeña práctica, ¿verdad? Si no tenemos preguntas, vamos a hacer una pequeña práctica. Let's see, in here I have an exercise. What are we gonna do? We are gonna write the third person singular of the following verbs. Les voy a agradecer que tomen un poquito de tiempo para que vean los verbos que están allá y los conviertan, bueno, que están acá, ¿verdad? Y los conviertan a la tercera forma en plural. I'm gonna give you 3 minutes, it's fine. Les doy 3 minutos, está bien, ¿sí? Ok, ustedes me dejan saber cuando estén listos, ¿verdad? Así que let's do it. If you have any question, let me know. I'll be here. Teacher.
Miss, diga. Do we make sentences? No, just to convert the verbs. No, sin oraciones, solo vamos a convertir los verbos. Ok. Solo convertirlos. Por eso les daba 3 minutitos nada más, ¿verdad? Si están listos, me lo hacen saber. Okay. You're ready? No yet? Not yet. No yet. Okay. Okay. Poor dogs. Yeah, ready. The rest of the class ready? Yes. Okay, so in this one, in play, what do we have? Place. Place. That's good job. In wash? Washes. Okay. Drive. Drives. Drives. This one. Flies. How? E, but sorry, I-E-S. This one. Helps. Helps. Okay. This one. Watches. Watch. All right, this one? Likes. Likes. All right, this one? Cries. Cries, okay. And this one? Ghosts. Ghosts. This one? Teaches. Teaches. Okay. This one? Carrying. Carries. Muy bien. This one? Starts. Starts, okay. And this one? Kisses. Kisses, right? Good job. This one? Ties. Ties, all right. This one? Enjoys. Enjoys. Enjoys, all right. And this one? Mixes. 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 All right. Mixes. Thank you very much. Good job. Do you have any questions regarding to these verbs? ¿Tienen ustedes preguntas acerca de estos verbos? Do you have any question? No question. No questions. All right, then. So if there are no questions, we are going to go into the second or the next practice, right? Vamos a irnos a esta práctica. We have 10 sentences, right? What are we going to do? We are just going to convert the verbs, right? Depending on the personal pronoun that you have, right? Van a convertir el verbo si es necesario, dependiendo del pronombre personal que ustedes tengan.
I'm gonna give you 5 minutes, is that fine? Les doy 5 minutitos o cuando ustedes estén listos, me lo hacen saber. ¿Verdad? Ustedes me dicen si están listos o no. So let's see. Go ahead, take your time. If you have any question, let me know. I'll be here. Let me know if you're ready. Oh my God. Finish, teacher. Thank you. The rest of the class, have you finished? El resto de la clase ya terminó. ¿O les falta todavía? ¿O no yet? Yes, teacher, finish. Finish, ok. Ok, so entonces comenzamos. comencemos. This one, right? This one, go. How it will be? Go to school. Go to school. Why? ¿Por qué? It's day. It's day. Good job. This one, right? The number two. What about the number two? It's like this? It's it, yes. Yes, you sure? I'm not agree. Why? Because he's talking about in plural. Yes, it has elephants, right? Tenemos varios elefantitos ahí, entonces es it. Good job. Good job. Dice que puede ser confuso, no se miraba ahí bien, ¿verdad? Pero good job. Here, right? David's father. Which one do you think? How it will be? Works. 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 Good job. Number four. Mm-hmm. Close like that. Like this? Yes? No? Yeah. Closes. Mm-hmm. Alguien dice closes, right? Which one is the correct one? Without S or with S? Closes. Closes. Closes, ¿verdad? Porque está hablando acerca del banco y el banco, pues, literalmente no es una persona, sino que es un eso. Podría llegarse a considerar como un eso. El número 5, ¿para ustedes piensan? Play.
Which one? Play without S or with S? Without S. Without the S. Okay, veamos acá. Play. So we got play. Here we have some of them. All right. So in this one, right? History. Mr. Jones is a teacher. He teaches. Teaches, right? Teaches. Good job. Teaches. What about this one? Star. Star. With S or no S? Without S. Without S. Why? Because it's talking in plural. It's talking about the plural, right? Okay. And this one? Finishes. Finishes, right? Finish. Because it's talking about the hour, yeah. Okay. Okay. You sure? I think so. You think so? Okay. The rest of the class, what do you think? I doubt this way because he's talking, in this case, he's talking about the hour. That's my opinion, but that's, I don't know. Opinion. Okay. Porque está hablando acerca de la hora, dice Ezequiel, ¿verdad? Que él pone al final finishes y al principio start, porque está hablando acerca de la hora y al principio solo está hablando acerca de las lecciones. ¿Qué opina el resto de la clase? Plural. I think is finished. Dígame, Abby. Go ahead, Abby. Yo pienso que es finished porque siempre está hablando de las lecciones. Ok, me dicen unos que es sin la ES, ¿verdad? Jolham, yo vi que usted habló, pero no se le escuchó. No, yo estaba viendo que está en plural. Está en In our lessons. Pregunta, ¿nuestro sujeto puede cambiar? ¿Nuestro sujeto cambia en una oración? No. No, ¿verdad? ¿Qué podríamos considerar que son las horas? ¿Qué son las horas? Subjects. No son subjects, porque no son sus sujetos. Sus sujetos son estos. Complements. Ah, ellos son complementos, ¿verdad? Ya se consideran como complementos. Okay. Entonces acá literalmente usted sigue hablando de las lecciones. Empiezan y terminan a cierta hora, ¿verdad? Entonces su sujeto dentro de una oración no va a cambiar, ¿verdad? Ese no, por el momento no pueden haber dos sujetos dentro de una oración, solo va a tener usted uno, que es el del principio y siempre toma el primer lugar. Por consiguiente, necesitamos un verbo, ¿verdad? Era lo que les decía, sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Como lo tenemos en el español. Entonces acá el estar, ¿verdad? Y tiene que terminar así. ¿Qué es otra cosa? Dentro del tiempo que ustedes tengan, ¿verdad? Tiene que haber concordancia. Si un verbo está sin S, eso quiere decir que el siguiente verbo, si es que hay dos como acá, que es el principio y el final, ¿verdad? Tiene que estar sin S también. Debe de haber concordancia dentro de ellos. So, Daddy will be right. Okay, thank you. You're welcome. Another one. This one, the number 8. Which one do you think it is? It is the genitive. Hmm? Is a genitive? Which one? Number 8. Number 8. Que si tiene genitive. Yeah. Possessive. No.
It doesn't have any possessive. Okay. Es el pen friend, en este caso es este, es son amigos por escrito, ¿verdad? Déjeme ver si es lo mismo que un e-pal, porque los pen friends son como amigos con los que usted solamente se escribe, pero no se conoce. Entonces, it's like for chat. No sé si ustedes tienen algún amigo o allá más allá, ¿verdad? Cuando estábamos más pequeñitos, que el internet no tenía tanto problema, ¿verdad? Este, no sé si ustedes tuvieron algún amigo por correo electrónico. I do have a friend by email, and we are still being friends, right? And this one is un pen friend. Estos pen friends son por correspondencia, la correspondencia física, porque hay otros que se llaman e-pals. E-pals, ¿verdad? Son amigos también, pero son amigos por internet, ¿verdad? Sí, como video chat, por messenger chat y todo eso. También yo tengo e-pals y también tuve pen friends también, ¿verdad? Que son amigos por correspondencia y amigos por internet, that you don't know them in reality, right? Because in live person, but now with the technology, you are able to see them, the effects due to, in this case, like a video call or a video conference, right? You are able to hear them voice and everything, or that you might get their WhatsApp, right? So. No, Miss, I don't have any friend like that. You're not having any friend like that. Yes, yo sí tuve yo sí tuve un par de amigos, bueno, todavía los tengo, fue bastante bonito tener amigos, ¿verdad? Pero también ahora que el internet está bien peligroso, pues bien complicado tener una amistad, ¿verdad? Pero sí tuve varios amigos overseas, ¿verdad? Y cuando digo overseas es que estaban del otro lado del charco, ¿verdad? Como dicen. Así que, but yeah. But those ones are gonna be, right? Now you have two new words. Ahora tienen dos palabras nuevas. So let's see the verb, how it will be. Veamos el verbo, ¿cómo sería? Leaves. Leaves, right? Leaves in Japan. Again. So the number 9, which one do you think it is? Watch. Watch, right. Mm-hmm. Watch. Buen trabajo. Number 10. What about the number 10? Mm-hmm. Tides, right. Tides is run every day. All right, so there we go. And here we have our answers. Y aquí tenemos las respuestas, ¿verdad? Do you have any questions so far? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Do you have any question? Question, Miss. No questions. Everyone is agreed. Todos están de acuerdo. You sure? Yes. 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 Okay. Yes. Okay. So we are going to leave this for later on. We are going to work something here, right? Vamos a trabajar algo por acá. In this case, we are going to work on groups as well. Part number 6 of the manual in the page 22. Vamos a trabajar la parte número 6 en el manual, ¿verdad? En la página número 22. It says create a conversation with a partner about someone else's daily activities at work
Also, don't forget to mention the activities you do. So, for example, right, we are going to take as a model the exercise or the conversation that we have here in the page 21. And you can create your own conversation, right? You can ask different questions in case that you have to. What do you do on weekdays, for example, and so on. So that's what we are going to do. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que ustedes van a hacer en, pues, en estos momentos? Vamos a ir a los grupos. Les voy a dar un par de minutos, ¿verdad? Por lo menos unos 10 minutos para que creen su propia conversation. Vamos a tomar como un modelo o vamos a tratar de emular el modelo de la página 21, porque todavía no hemos visto preguntas. Solo tenemos yes, no questions, que son las que ustedes conocen con el verbo be, pero todavía no hemos visto preguntas con el presente simple. Así que vamos a tratar de utilizar estas mismas preguntas y solo van a cambiar la información. Estamos bien hasta ahí y luego vamos a regresar para que nos cuenten su ¿verdad? Su diálogo, el diálogo que han trabajado con su pareja o compañero. ¿Estamos bien? Right. Ese mismo sería, Miss. Como sugerencia, si ustedes quieren, sí. Lo único que pueden hacer es cambiarle la información, ¿verdad? Ponerle otras cosas, ponerle otros nombres, ponerle su nombre. Y no necesariamente Cindy Janet, ¿verdad? Porque todavía no hemos visto preguntas. Pero si ustedes tienen a bien agregarle alguna otra pregunta o cambiarle algo, pueden hacerlo. You are free to do it. Son, pues, totalmente tienen la libertad para hacerlo. Como sugerencia, yo solo les digo que hagan el cambio, ¿verdad? Pero esa es una sugerencia. De lo contrario, ustedes pueden crear su diálogo basado en este, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea nada más. Uh-huh. Okay, thank you. Can we use our names? Sí, pueden utilizar sus propios nombres. You might use your own names. Uh-huh. Your own names, right? Aquí lo importante es que cambien for your own information. You need to change it for your own information. Tienen que cambiarlo por su propia información, ¿verdad? Ya no más eso, sino que otras actividades. Pueden quitarle, pueden agregarle lo que ustedes deseen. Uh-huh. Okay. Okay. So we are going to go on the groups. Let me stop sharing at the moment. So you already have the picture or the image, right, in this case. And we are going to be in the same groups. Vamos a estar en los mismos grupos, ¿verdad? Así vamos a estar dentro de los mismos grupos en este caso. So let's see, do I miss someone? Sí, perdí la conexión con alguien o alguien perdió la conexión. So we are gonna have two trios, right? Vamos a tener dos trios por acá. Okay, so the rooms are already open. You might be able to work. Voy a regresar con ustedes a las 9:48. ¿Verdad? Van a tener 10 minutos, 9:48 o 49, casi a las 50, para que ustedes estén pendientes de la hora también. Ok. So let's get started. Andrita, would you be able to join? ¿Va a poder unirse con su compañera?
mismo. Ok, pero acuérdate que nos está espiando ahorita, ¿verdad, Miss? Sí, quiero ver si están trabajando. Ok, no worry. Yo le decía que nos podíamos basar en el diálogo que ya hicimos o podríamos hacer uno también. Pero eso está viendo de qué forma saldría mejor. Ok. Good morning, Jolman. How are you? I am fine. And you? I'm fine, thank you. What's your name? And I said your name and I asking you what's your name. Okay, forget it. How old are you? I am 21 years old. 21 years old. Where are you from? I am from Soyapango. Soyapango, nice. Ask me. No sé qué podríamos, qué ocupación podríamos incorporar en vez de secretario. Engineer, pero tendríamos que cambiar el nombre porque es de hembra o por nombre de barba. Pero como la profesión ahí en general. Ah, es cierto. Podríamos ocupar la de ingeniero. Ajá. Entonces podemos ser que el de New Engineer. Sí, de New Engineer. Bueno, ahí copiando entonces. Hay que copiarlo, hay que copiarlo. Sí, es que creo que sí, porque sí vamos a readecuar el. Para que no se nos olvide. Vamos a readecuar el. Pero el diálogo. Sí. Brava. The new engineer. Vaya. A ver qué hacen los ingenieros. Is very bad. ¿Qué dijo que quería decir esto? No recuerdo. Sketch. No recuerdo lo que quería decir. Hello, teacher. Hello. Sketch. Horario, sí. Sí, su horario es muy ocupado. Ocupado o afectado. Podemos dejarlo así, lo cambiamos. Ustedes pueden dejarlo así, pueden cambiar poca información y tomar como base ese, no es necesario cambiarlo todo. Gracias. Thank you. Bueno, entonces está bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas? Ajá, la siguiente pregunta igual creo. Si quieres eso no la pongo. Ajá. Que no sea secretario, sino que... ¿Qué podría ser? The new... Quiero ver cómo se dice. Es que quiero dejar lo de los inventarios para la última. La última frase. Parte. Uh-huh. Quiero ver un ay. No sé cómo se dice, arqueos de caja. Está la teacher. Teacher.
How do you say arqueos de caja? Mándeme, ¿cómo decimos qué, perdón? Arqueos de caja chica. Arqueos de caja chica. Ajá. Eso ya es bien técnico. Sí, ajá, y es una actividad bien específica. Ah, es una actividad bastante específica, vamos a buscarlo. Arqueos. De caja chica. Vamos a ver. Small box tonight. Vamos a ver. Catch counts. Sería catch counts. Ya se los escribo aquí en el chat. Catch. Catch counts. Sí. ¿Lo pueden ver? Sería como I do or I cash count, nada más. En este caso, mire, la actividad no, no sé cómo la realizan. ¿Cómo realizan esa actividad? Es como una validación de efectivo. Ah, entonces, digamos que los documentos estén de acuerdo, digamos, hay un monto autorizado, la persona tiene como un monto autorizado de $500, por ejemplo. Entonces, que tengo que contar el dinero y lo que no tenga en dinero lo tiene que tener en documentos. Ah. Entonces, eso le llamamos arqueo de caja, chica. Ok. So, por ejemplo, me dan 500 a mí, de esos 500 me he gastado 200, por decirlo así. Ajá. Solo me quedan 300. Entonces tendría 300. Que tener 300 en dinero y 200 en documentos. Y 200 en documentos. Ah, ok. Ajá. Entonces, en este caso, estaríamos hablando como si estuvieran auditando, ¿verdad? Sí, es una acción de auditoría, sí. Ajá, I audit. Déjeme ver acá. I audit the cash counts. Así sería. Wow. Ahí les puse en el chat. I audit the cash counts. The cash counts. Okay. Bueno. Right. A tiempo llegó. Ya viene in a timely manner. Ay, no. Y de ahí le ponemos en on Friday I review the client portfolio, dice aquí, como revisar la cartera de cliente. I have many things. Many things to do this week. Quiero ver. Bad. Vamos a cambiarle el nombre, ¿verdad, Katy? Ah, sí, ¿cómo le ponemos Pat? Pat Mari, pongámosle más fácil. Mari. Mari. Bah. But Mary is very busy. Chanel, tranquila. Really, who is Mary? Me va a decir usted. Ah, sí, Mary. Ok, y respondíamos. Bueno. Terminaron, señoritas. So-so, Miss. So-so. Sí. Ahí vamos. Ok. Pero todavía no han terminado, no les pregunto para si darles más tiempo, ¿verdad? Lo dejamos hasta ahí, Andrea.
Pues, no sé. Yo digo que sí. Sí, ok. Ok. Bueno, si está ahí va a ser, está bien. Déjenme ver con los demás compañeros. Okay. Creo que nadie mira el chat. Okay. Vamos a cerrar los rooms. Okay. Lady, can you stay after the class today? ¿Se puede quedar hoy, de lady? Sí. Sí. All right, thank you. Okay. Thank you. Let's see. Miren, los demás no han salido. Ahorita vienen los chicos. Okay. Hello, hello. Dejé a medias a alguien, no. ¿O sí? A nosotras, no. A Marisa y a mí. A Marisa, usted las deja a medias. Ay, no. Es que yo les pregunté si ya habían terminado y nadie me contestaba en el chat, o si querían más tiempo, tampoco nadie me contestaba. Ay, cómo lo siento. ¿En cuál chat, Lick? Mande. No estaba viendo el chat, creo. ¿En cuál chat? Es que yo les puedo mandar un mensaje a todos, ¿verdad? En el momento de que estamos acá en el de Zoom, pero quizás mejor lo mandaría al de WhatsApp la próxima vez, porque ya vi que así no funciona en el de Zoom. En el de Zoom hay una manera de enviar un mensajito, ¿verdad? Que dice broadcast message to everyone. Entonces le manda un mensaje a todos y ahí les pregunté, pero nadie puso nada, ¿verdad? Entonces yo asumí, entendí que ya habían terminado. Veamos, yo creo que esta actividad era un poquito larga. Veamos qué es lo que tienen. ¿A quién le gustaría participar? Marisa, ¿le gustaría participar? Uy. Hola, Marisa. No. Siendo bien honesta, no. Rapidito, okay. Salto. Ok. ¿Va a haber o no vamos a ver participation? Yo, Alman. Ah, bueno, veamos. Democrático. Yolham, y ahí dice Ezequiel que va a traer a Yolham. Dice, veamos qué pasa acá. Veamos. Go ahead. Me voy a improvisar aquí. Okay. And Janet. No, ese no. Ah, no. Nosotros hicimos una. Ah, ok. Go ahead. Nosotros armamos una ahí. Ok. Hi, Ezequiel. How are you? I'm fine. What about you? Great. I'm fine. That's good. Tell me, who is she? Oh, she's the new secretary. She's my coworker. Oh, great. She's very beautiful. Do you think? Yes.
she look? But she's married. Oh, well, that is too bad, bro. Well, she look very smart. I think so. Well, and see you later, Ezekiel. Okay, bye-bye. They talk about the other person, right? But not their activities, the way that she looks. But all right, it's okay, right? Good job. Buen trabajo, ¿verdad? Lo importante es que sí trabajaron. Thank you. El tiempo. You're too. Someone else who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Don't be shy. Yeah, don't be shy, right? Don't be shy. You need to be outgoing, right? Okay. Nadie más. Ay, aquí están esperando a que se vaya el tiempo ya, ¿verdad? Que ya sean las 10 para terminar y nadie más. Qué bárbaros. De verdad, nadie más. Y miren que yo me pasé por todos los grupos y todos estaban hablando. Todos estaban haciendo algo. Mañana lo haremos de manera dedocrática, ¿verdad? Para que pasen todos. Dedocrático. Sí, así vamos a hacer mañana. Aquí tengo quienes estuvieron en los grupos y quienes estuvieron trabajando. Así que así va a ser. Don't worry, que aquí los tenemos, ¿verdad? Al principio de la clase vamos a empezar. ¿Ah? Excuse me, teacher. Go ahead. Vamos a hacer, but... ¿Va a pasar alguien más? Alcanza el tiempo todavía. Fíjense que ya casi no, porque ya solo tenemos un minutito, ¿verdad? Para finalizar. Entonces no los quisiera cortar en medio. Así que mañana, al principio de la clase, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Sí, está okay, bien. Ok, entonces lo voy a estudiar bien, bien para pasar. La cara de Paola, no me le decís. Sin miedo al éxito. Vaya, pues está bien. Para que pueda que le salga bien, ¿verdad? Okay. Ya solo para finalizar, antes de que nos vayamos, déjenme llamar a los que nos hacen falta. Eduardo García Flores, creo que no tuvimos el placer de conocerlo, ¿verdad? Eva Orellana Hernández, no, ¿verdad? Hoy no está Eva. Ok, I guess que creo que todos están enfermos hoy, por Dios. Igual que yo. Julio Caridad Valiente, no, ¿verdad? No se conectó el día de hoy, Julio. And Oscar García Martínez tampoco. Y Michelle, that she's sick. Michelle está enferma. So, pues esos eran todos los que teníamos, ¿verdad? Para el resto de la clase, if you would like to join or you would like to jump, right? And go to rest and relax. It's time. Thank you for joining. Ya es hora, ¿verdad? Muchas gracias por unirse. Espero que este día hayan aprendido algo nuevo con respecto al presente simple. Y mañana vamos a continuar practicando, ¿verdad? Esta noche aquí me quedo ya con una de sus compañeras. Así que descansen. Pasen buenas noches. We will see us tomorrow. Advance on you. The homeworks. You're welcome. Okay. Good night. Good night. Bye-bye. Take care, my friends. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Good night, teacher. Good night, Paola. Take care. Okay. There we go. Let's get it started. Maritza, you will have to sign out. Va a tener que darle go out. No logra Maritza, creo, darle go out.
No puede creer. ¿Qué le pasó, Marix? Está mute, Marix, estás mute. Ay, Dios mío, creo que no se va a poder salir, Marixa. Vamos. Es que si la tengo a ella, no puedo empezar el 101. Y tampoco la puedo sacar porque si la saco, ya después yo no voy a volver a poder entrar. Sí. Sí, o si gusta, si sí, Marixa puede quedar y yo me salgo. Vaya. Sí, puede hablar. Pero permítame para ver si ella puede activar el micrófono, Marixa. Ahorita me voy ya. ¡Salud! Ah. Tengo sueño. Oh, vaya, pues está bien, bueno, vaya adiós. A descansar. Adiós, good night. Good night. Good night. Mire, Marixa, ve. Marixa. Es todo un case, Marixa, ¿verdad? Ay, no. Bueno, Lady, qué bueno verla, ¿verdad? Porque siempre la veo por acá, por la cámara. Pero bueno, esta sesión así, ¿verdad? Bastante rapidito, son 10 minutitos nada más. Para saber primero cómo está, cómo se siente con la clase. Y segundo, ¿verdad? Si tiene usted alguna duda de lo que vimos el día de hoy o de lo que hemos estado viendo y que usted quiera repasar. En mi caso, el día de ahora la clase, bueno, me gusta mucho la dinámica que está utilizando el día, bueno, estas últimas, en esta semana, en el cual usted nos pone audio, nos pone ejercicio, y siento que eso nos ayuda tanto a nosotros para desarrollar la audición y poder contestar las preguntas. Bueno, al menos en lo personal a mí, siento que eso es algo que realmente se me dificulta bastante, y las conversaciones así a un tiempo largo, ¿no? Así como el de ahora, que ya al redactar ya las conversaciones ya se ve como un poquito más complicado y ya uno que ya comienza como que más a desarrollar el habla, sí, y sí. También el escucha también, ¿verdad? Ah, ok. Con respecto a las dudas de esa clase, no, sinceramente no. Me gusta también la parte que usted nos comparte la estructura y nos da ejemplo a su vez, porque al momento que nosotros vemos algún párrafo, bueno, a mí se me viene la imagen de la estructura, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, esto corresponde a esto, después de esto va lo otro, y uno se crea la imagen y ya tiene la perspectiva a qué viene después de esto, y después de eso viene lo otro. Ah, ok. Perfecto. Entonces, si es así, me alegro mucho que a usted le sirva bastante, ¿verdad? La verdad es que sí, los patrones ayudan bastante. Y bueno, y el patrón se le va a repetir en todos los tiempos. Así que si usted ya gana un patrón, ¿verdad? Que en este caso es el del presente, ya va a poder utilizarlo en cualquier otro tiempo usted también. Entonces, ahí solamente es de recordar los cambios, ¿verdad? Ningún problema con el cambio de los verbos hasta ahorita. Todo bien. Bueno, quizá hasta ahorita no, quizás solo, bueno, quizás si hacemos en combinación como la semana pasada, los verbos irregulares, ahí sí, como que todavía tenemos fallas, como usted nos mencionaba, que eso sí tienen que ser aprendidos. Sí, ahí se los van a tener que aprender, esos, bueno, acá irregulares en realidad no se existen tal cual. Sí menciona algunos libros, le voy a compartir por acá. Un nuevo documento. Sí menciona algunos libros, menciona como irregulares estos tres verbos, ¿verdad? El verbo go, el verbo do y el verbo have. Esos se mencionan como irregulares dentro del presente. Sin embargo, para serle honesta, en el tiempo, ¿verdad?, que yo estudié y como a mí me enseñaron gramática, en realidad no los conocí como irregular verbs, ¿verdad? No los conocí como irregular verbs. Más sin embargo, en algunos libros he estado viendo y consultando que los han empezado a agregar como tales.
como le digo, yo no los estudié así, ¿verdad? No los enseñaron así. Y la verdad es de que quizás es por el tiempo, ¿verdad? Todo cambia, todo avanza. Se conoce como irregular, ¿verdad? Yo conozco como irregular a aquel que cambia completamente su estructura, al cual yo no puedo agregarle ninguna, pues en este caso lo que es ninguna regla. Había una regla dentro del mismo presente que es esta, ¿verdad? Que era la que tenía la O. Y es por esa razón que nosotros no lo conocemos así, porque si tiene la O, pues es lo único que hace usted a la tercera persona. En cambio, este sí, este tiene otra faceta que es el has. Entonces, cuando yo ya ocupo este verbo have, que es el verbo tener de algo, una pertenencia, por ejemplo, I have a cell phone, ¿verdad? Puedo decirlo, I have a cell phone. Aquí sí, porque si yo quiero pasarlo a tercera persona, yo digo she has a cell phone. Entonces aquí sí, este sí ya lo conozco como un irregular. Cambia totalmente su cara y no tengo una regla donde pueda encajar. Entonces es posible que cuando usted vea en algún, consulte algún sitio web o algo, le va a aparecer y le va a decir que go y do se consideran como tales, como verbos irregulares. En realidad, para mí y en lo personal, ¿verdad? Sin desvirtuar lo que dicen los libros, porque si está ahí es por algo, aunque yo no he encontrado una respuesta que me diga, sí, mira, por esto y esto y el otro, para mí siempre van a seguir siendo los verbos terminados en O, se les agrega ES. ¿Verdad? En la regla. Pero solamente de recordar eso, we will see a little bit tomorrow. Vamos a ver un poquito mañana de esto para que si a alguno le queda alguna duda. Y este verbo have, que medio lo tocamos al momento del be, ¿verdad? Recuerde que esta es pertenencia de algo, que usted le pertenece a algo o que tiene sobre alguien, ¿verdad? En este caso, este have. Así sería. Hablando en términos de irregulares, ¿verdad? Sí. Sí, solamente eso. Solamente eso. Bueno, estoy. Está bien. Conforme vayamos avanzando van a surgir más dudas, ¿verdad? Pero sí, te vamos a dejar para más adelante. Vaya, pues, gracias, Lady, por haberse quedado. Si usted gusta puede retirarse, ¿verdad? Que me voy a esperar un par de segunditos más a que esto ya ended up. Y we will see you tomorrow. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias. Thank you. Good night. Night.